Mi nombre es Eric Torres, yo soy de la ciudad de Guatemala y bueno, ahora estamos acá en San Lucas Tolimán, en la aldea Pachitulul, ¿verdad? Y estamos en el Instituto Mesoamericano de Permacultura. Llamo Antonio Jacinto. Estamos trabajando en este lugar. Aquí somos 8 ahora, 8 con Antonio, ajá. Somos ocho. Gente de la oficina y gente del Banco de Semillas, el director y sí, y nosotros más, como tres trabajadores más aquí en los jardines y en otros proyectos. LIMAP se fundó a finales de 1999, como se fue dando la idea, entre Ronnie, que es el director actualmente, Ramiro Sunun y Juan Rojas, fueron las tres personas que iniciaron el proyecto. Bueno, a partir de eso se comenzó a desarrollar poco a poco, a implementar algunos, bueno, a implementar este centro que es demostrativo, ¿verdad? En pequeña escala, todas las ideas más o menos de la permacultura. Y luego ya fue creciendo más. Y bueno, digamos los campos de trabajo ahora más fuertes del IMAP y sobre las bases de trabajo son el conocimiento ancestral, el recuperar el conocimiento de los mayas, de los abuelos, que incluye todo esto, las plantas. Estas plantas que miramos aquí, como ya mencionó Tun, pues son plantas ancestrales que vienen desde los tiempos de los mayas y la idea de, una de las ideas fuertes del IMAP es promover y mantener vivo esta semilla nativa, ¿verdad? Y semillas criollas, porque se están olvidando mucho. Otro de los campos de trabajo es la educación. Se hacen talleres, se van a las comunidades a trabajar y a capacitar a la gente, a compartir las ideas sobre la permacultura, a enseñarles más sobre diversidad, porque, bueno, aquí, como en muchas partes del mundo, pues trabajan con la agricultura convencional, ¿verdad? Entonces, se está tratando de hacer más diversos sus cosechas para que tengan no solo maíz o no solo frijol, sino que dentro de ese terreno pues puedan tener, por ejemplo, estas plantas, ¿no? Que son mismas de aquí, que son muy nutritivas. Puedan tener también hortalizas, fresas, que aquí se da muy bien, pepinos dulces. Poder variarlo más, ¿verdad? Y que no solo dependan de un cultivo, sino puedan tener más opciones. El banco de semillas es otro punto de trabajo bastante importante para el IMAP. El banco funciona como un banco normal, ¿verdad? De dinero, como se compran semillas, se venden, se hacen préstamos, se intercambian y se hacen donaciones, ¿verdad? Entonces, ese banco de semillas está soportado, como la permacultura dice que cada elemento tiene que ser soportado por cada función tiene que ser soportada por varios elementos, ¿verdad? Siempre estar apoyado por varios elementos. Siempre ser diverso es la idea, ¿verdad? Entonces, el banco tiene varios productores que es donde se apoya y es donde se alimenta de semillas. Tiene varios productores aquí alrededor de San Lucas, que solo producen, digamos, amaranto, o chipilín, o chán, rábano. Entonces, ese es otro eje bastante importante de Lima, ¿verdad? Esos tres. La educación, la promoción de permacultura, pues los cultivos más diversos, los huertos orgánicos, el trabajo con las escuelas en el tema de educación, se trabaja con comunidades también en el tema de educación y el banco de semillas, ¿verdad? Animales todavía no hemos podido manejarlos bien porque necesitan mucho cuidado, ¿no? Como día a día tienes que trabajar con ellos, cuidarlos. Entonces, no hemos podido introducir por eso animales, pero antes sí habían gallinas, teníamos unas cabras, pero lastimosamente no fueron bien cuidadas porque a veces no hay nadie acá, fines de semana o algo como eso, porque trabajamos de lunes a viernes. Entonces, no pudimos mantenerlos y decidimos pues ya no tener animales, ¿verdad? Tenemos solo lombrices para hacer abono y tenemos una pequeña pileta con pescados también, como 50 pescados, tilapias.
Pero es más pequeño, a muy, muy pequeña escala, pero son los únicos que tenemos. Sí, para volver a introducir a los animales acá, sí necesitamos que cambie un poco la situación ahora, que esté alguien acá haciéndose cargo de ellos día a día, porque son como nosotros, va, claro, como las plantas también necesitan un cuidado día a día. Entonces, por el momento no planeamos nuevamente, pero de repente sí, en un futuro. Estamos haciendo ahora. Tú, ¿qué vamos a hacer hoy? Ah, es un muro así, un muro en seco, solo piedras jateadas para. Y lo que vamos a hacer ahí es, tenemos una ducha que acabamos de hacer atrás de la casa, que está conectada a la ducha solar, ¿verdad? Entonces, de esa manera, intentamos atrapar la energía del sol por medio de ese tubo negro para poder calentar el agua, utilizando únicamente la energía del sol, ¿verdad? No generamos ningún tipo de energía o quemamos algún combustible. Y pues ahora lo que pasa es que está destapado, entonces queremos crear un muro abajo con rocas. Y sobre ese muro hay un, pues de ahí hay una, hay un área donde se puede sembrar y queremos sembrar clavel y queremos sembrar palo de agua, que son muy buenos para hacer barreras vivas. Entonces es muy bueno, te sirve para dividir y pues se mira bonito, ¿no? Y estamos utilizando los recursos que tenemos acá, realmente no estamos gastando nada de dinero, que esa es otra de las cosas que promueve la permacultura, ¿verdad? El uso de los recursos locales. Entonces, antes de hacer algo, de primero observamos qué tenemos a nuestro alrededor, qué nos puede servir para no ir afuera, ¿verdad? Y no gastar nuestra energía, ni dinero, ni tiempo, sino con los recursos locales, pues con eso lo. Y aquí hay mucha piedra, entonces por eso vamos a usar piedra y tenemos esas plantas también, ¿verdad? Ustedes están durmiendo ahora la casa Caracol. Esa casa está construida, esas paredes están rellenas de botellas plásticas y basura plástica. Están cubiertas con una tela de, como un alambre, ¿verdad? Como una malla. Y repelladas con un poco de barro, arena y un poco de cemento, solo para la parte de afuera. Esa casa está hecha con materiales reciclados. ¿Qué más? Esta casa chiquita está hecha también, bueno, como ya habían visto, tiene botellas de vidrio que están utilizadas ahí, reutilizadas ahí. Y bueno, en esa casa eso es lo que tiene. Esos creo que son los materiales, sí, reciclados que tenemos acá para construcción. Los demás son materiales naturales como barro, arena, bambú, que casi todas las casas los tienen, rocas. Sí, son todos bioconstrucción. El salón es tal vez que lleva un poco de tiempo, ¿eh? Porque ese salón es grande, tal vez lleva unos mucho con la mano, unos tal vez unos 10 personas, unos 10 o 15 personas para que van a sacar para unos 2 meses. Sí. Sí, Dos meses. 2 meses. Rápido. Está allá, ese se usa así con aserrín y con un poco cal y poquito de cemento para que sí se pueda económicamente, ¿eh? Para hacer un trabajo que no se puede gastar mucho poco tiempo porque tenemos que hacer planchas de abajo, entonces tiene que ser una pieza inclinada, después después de hacer un muro en el centro, ¿eh? Entonces ahí lo van a tirar, arreglar todo ese abono, todo ese orgánico que se le van a, eso se va a servir para orgánicas, directamente para orgánicas. Sí. Una vez que va en el baño, ahí está guardada esas orgánicas. Sí. Entonces ese lleva mucho tiempo el de ese porque tiene que esperarlo unos 3 meses. Para que sí se pone más duro de la losa, pero sí quede más seguro porque no hay necesidad de comprar abono a otra clase de abono orgánicas o mis que estén haciendo su abono orgánicas. Sí. Entonces, nosotros aquí no
No compramos abono orgánico, porque solo ahí le sacamos a orgánicos. Sobre las duchas solares, pues es un sistema bien sencillo, la verdad, para poder construirlo, ¿verdad? De primero necesitamos buscar un lugar donde el sol pegue directamente, que eso es bien importante, ¿verdad? Para poder, sí, tener la energía del sol ahí al menos unas 6 a 8 horas al día, ¿verdad? Entonces, buscas un lugar así. En este caso nosotros utilizamos la terraza y tenemos... Luego tenemos un tubo que se llama, le llamamos poliducto, que es un tubo negro por donde el agua va a pasar y se va a mantener guardada cuando no se esté usando. Entonces ese tubo negro va a atrapar el calor del sol, ¿verdad? Y está alimentado por este rotoplas, este tambo pequeño. Entonces ahí nosotros guardamos el agua, que eso de alguna manera también ayuda a como precalentar el agua, ¿verdad? Pero en el tubo se calienta un poco más. Entonces solo se necesita este, digamos, tu depósito de agua. Necesitas un tubo que lo puedes enrollar como en espiral para que tengas más agua, ¿verdad?, almacenada. Porque si lo haces lineal va a ser poco el agua que puedas almacenar, pero de esa manera te da más espacio. Caliente. Uh-huh. Está caliente como de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, tal vez. Ajá. Pero bueno, luego se guarda un poco y no está tan fría. No está tan caliente, pero no está fría. Entonces, bueno, es bien sencillo. Luego del depósito, el agua pasa por todo el tubo, va recorriendo varios metros de tubo. Ahí pusimos como 8 o 10 metros de tubo, más o menos enrollado. Y ya luego el agua baja por gravedad hacia la regadera, ¿verdad? Uh-huh. Básicamente ese es el... Son gente que ha crecido en... dentro de los campos, ¿verdad? Sus papás siempre trabajaron la tierra y tienen un conocimiento increíble, ¿verdad? De verdad es que tienen un conocimiento bien amplio de lo que es la tierra, de lo que son las plantas, de cómo poder sobrevivir por uno mismo, cómo poder cultivar su comida. Y sí, lo bueno del IMAP, que a mí me parece del equipo de trabajo, es que todos son locales, ¿verdad? Todos son, y son indígenas de acá, de San Lucas Tolimán, ¿verdad? Entonces, tienen un conocimiento de la cultura que incluso yo, siendo guatemalteco, me sorprende. Es como, no sabía muchísimas cosas que ellos hablan, ¿verdad? Y que son increíbles y que mucha gente todavía no lo sabe, ¿verdad? Entonces, para este lugar, para mí, el convivir con la gente que trabaja aquí ha sido como bien importante, ¿verdad? Por las cosas que ellos conocen, por el trabajo que hacen, por la iniciativa que tienen. Y especialmente porque son locales, ¿verdad? Creo que hace mucho sentido trabajar este tipo de proyectos con gente que realmente conoce la realidad de los lugares y ellos la conocen, ¿verdad? Entonces, sí, me parece un equipo bastante interesante y donde comparten todos lo que tienen, ¿verdad? Lo que saben.